es una lista oficial, llamémoslo así. Solamente queda pendiente la ratificación de estas designaciones por parte de la Comisión Permanente Nacional. Es el único proceso. ¿Quién designa a los candidatos? Es la Comisión Permanente Estatal. ¿Quién ratifica, no designa? Es la Comisión Permanente Nacional. Hoy es la ratificación, así es. Difícilmente habrá cambios, puede haber, pero es muy remoto de que en estos momentos haya un cambio. Bueno, mira, yo respeto muchísimo la libre expresión de todos los militantes, por eso pertenezco a este partido, porque cada uno se expresa de manera libre, sin temor alguno a nada, y felicito a los compañeros que lo hacen. Sin embargo, yo también respeto los procesos que nuestro partido utiliza para designar candidatos, para seleccionar candidatos. Este proceso no es violatorio de ningún estatuto, no es violatorio de los derechos humanos de cada persona. Se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en los estatutos y en la convocatoria. Es un proceso que inició desde noviembre pasado, cuando a lo largo y a lo ancho del estado de Veracruz se llevaron a cabo las asambleas municipales. Ahí la militancia, la mayoría de los militantes de Acción Nacional votaron en asambleas municipales a favor de la alianza con el PRD, votaron a favor que el método de selección de candidato fuera la designación, y se autorizó a la Comisión Permanente que fuera ella la encargada de la designación. Yo respeto el proceso, también respeto la expresión, la libre expresión de cada uno de nuestros compañeros, están en la libertad de hacerlo, y eso es lo que puedo comentar al respecto. Yo he platicado con todos, les he pedido que apoyen Acción Nacional. Jamás estuve alejado de ninguno de los aspirantes, en esos momentos aspirantes a la alcaldía. Estuve orientándolos desde el inicio del proceso hasta el final del mismo. Precisamente el día de la sesión permanente yo platicaba de manera personal con el doctor Finder. Jamás a ningún aspirante se le negó el derecho de escuchar cuáles eran los pasos a seguir en este proceso, ¿no? Por lo tanto, yo me he mantenido actuando de manera imparcial, tanto en el proceso como en la libre expresión de cada uno. Respeto mucho, mucho las expresiones, repito, pero también les pido que hoy nos integremos a los trabajos de Acción Nacional. El proceso ya terminó, el proceso se llevó a cabo respetando, repito, los estatutos, los reglamentos, la convocatoria de Acción Nacional y sin violar ningún derecho humano de nadie. Presentar impugnaciones es un derecho, la impugnación, bueno, tendrán que hacerla ante las instancias correspondientes del partido. Pues no estamos exentos a eso y tienen su derecho. Y pues los invito a que, igual, así como los invito a interesarse en la campaña, bueno, pues también que no dejen que nadie, si lo consideran pertinente, pues violente sus derechos o intereses particulares que tengan aquí en la política.